Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean la presentación. Vamos a hablar un poco de la, de la, del envejecimiento, de cómo se puede desarrollar esto cron cronológicamente, qué cambios se dan en el envejecimiento. Si bien el envejecimiento es algo fisiológico, eh, lo estudiamos nosotros en fisiopatología porque acarrea lesiones y eh, acarrea también... Eh, alguno, algunas malformaciones, algunos problemas que tienen que ver con la salud, por eso es que se da dentro de fisiopatología. El envejecimiento realmente muchas veces los cambios que se dan no se acompañan de la cronología. Hay personas que envejecen más rápido que otras personas, ¿verdad? Pero cronológicamente la vejez empieza a partir de la, de la sexta década, ¿verdad? A partir de los 60 años y vamos a ir viendo qué cambios se dan en esa etapa de la senectud. tenemos que tener en cuenta que, según nuestro libro, nuestra bibliografía de por el envejecimiento es un proceso, es decir, a medida que vamos a medida que nacemos, ya empezamos a envejecer. Toda la vida envejecemos. No es que uno envejece de la noche a la mañana, esto es un proceso que todos los días vamos desarrollando. Todos los días envejecemos algo y es un proceso continuo ¿verdad? esto no se detiene a partir de que nosotros nacemos ya, ya empezamos a envejecer eh, digamos que es como un, una cuenta regresiva es continuo eh, todos vamos a envejecer si bien algunos envejecen más rápido que otras personas todos alguna vez vamos a ser eh, vamos a ser eh, ancianos eh, por eso es universal y no se detiene a, 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 a decir, ya no ya no se vuelve atrás uno puede Hacerse ciertos tratamientos para disminuir o para enlentecer la vejez, eh, pero esto no tiene vuelta atrás. Nunca vamos a vol volver a ser jóvenes o niños una vez que ya hemos pasado por esa etapa. Es irreversible. Y lo que acarrea el envejecimiento es que se va perdiendo, digamos, la, algunas, algunas capacidades eh, funcionales y también capacidades de adaptarnos al ambiente o adaptarnos a algunas funciones. ¿Verdad? Entonces, eh, yo creo que está bien claro eh, la definición, dijimos que es un proceso continuo, universal e irreversible. No todos envejecemos de la misma forma, pero todos lo hacemos, sí o sí, si es que llegamos a esa etapa, ¿verdad? por supuesto. ¿verdad? Eh, la mayoría de, los, de, las, de las funciones se mantienen, pero cuestan más, no, nada más cuesta más hacer esas funciones que en, en etapas anteriores costaba menos, en la senectud o en la ancianidad cuesta más, sencillamente eso, porque se pierde esa, esa reserva funcional que uno tiene, por ejemplo, en la, en la juventud o en la niñez. Básicamente, en el 3R nos da una, una similar definición, aunque con menos énfasis, ¿verdad? Es decir, en el 3R nos dice que esto es en la suma, la... la el envejecimiento es la suma de todos los cambios que van ocurriendo, ¿verdad? Es decir, un cambio que ocurrió este año dentro de mi coranismo, se le suma a un cambio que va a ocurrir el próximo año, más el, más, en la, más el cambio que va a ocurrir dentro de dos años y así. Es una suma de cambios que se van dando eh, con el transcurrir el tiempo, y que básicamente eso nos va a llevar a la pérdida de ciertas funciones orgánicas y estructurales, y por consiguiente también nos va a, llegar, nos va a llevar, digo bien, a la muerte, ¿verdad? Eso es... Una verdad ineludible, toda alguna vez vamos a morir porque eh, somos seres vivos, ¿verdad? No hay muerte sin vida, no hay vida sin muerte, ¿verdad? Es simplemente un ciclo que se cumple y que evidentemente será así, ¿verdad? Eh, para morir, evidentemente, cronológicamente, uno tiene que envejecer, salvo que haya enfermedades o lesiones externas que lleguen a la muerte. Eh, si bien acá tenemos. La clasificación de los tipos de ancianos cron cronológicamente hablando, tenemos que hacer la salvedad de que el envejecimiento cronológicamente empieza a partir de los 60 años. Si bien ahí en la presentación dice que a partir de los 65 años se considera, tenemos que considerar que a partir de los 60 años ya uno se puede considerar anciano cronológicamente hablando. ¿verdad? Entonces hasta los 74 años hablamos de ancianos jóvenes. Eh, a partir de los 75 años en adelante, hasta los 84 años, sencillamente hablamos ancianos de segundo grado o sencillamente ancianos. Y por encima de los 85 años, hasta donde uno viva, hablamos de ancianos mayores. Esto sería una clasificación, una estratificación de lo que es la ancianidad, otra vez, en tres grandes grupos eh, cronológicamente hablando. Ahora. ahora, hoy día hay más ancianos se ve, eh, según se puede ver estadísticamente porque básicamente la gente vive más por los avances en la medicina y por los cuidados que uno toma básicamente lo que tiene que ver en la nutrición uno se cuida un poco más aunque también aparecen más enfermedades que tiene que ver con la ancianidad existen más más eh, tumores más enfermedades oncológicas enfermedades cardiovasculares es eh, si sí, hay más enfermedades que afectan a la ancianidad pero hay personas que viven más aunque tengan estos problemas, ¿verdad? También el estilo de vida ha cambiado bastante, verdad. Eh, hay nuevos tratamientos que hacen que se pueda alargar eh, más la vida. Acá vemos sencillamente un gráfico en el cual lo que nos quiere mostrar es que básicamente eh, hoy día hay más cantidad de personas que eh, viven más cantidad de tiempo. Acá, por ejemplo, vemos eh, la línea A y la línea B, eh, vemos que anteriormente pocas personas, este es el porcentaje de supervivencia, anteriormente pocas personas llegaban a los 100 a, a los 100 años, a los 50 años, antes inclusive, mira, 30% nada más llegaba a los a los 45, 50 años, el resto ya moría. Sin embargo, hoy el gráfico es diferente. Eh, en este gráfico, eh, la letra A nos, nos muestra la actualidad en la cual muchas personas llegan a los 50, 60, 70 años, 80, inclusive, si nos fijamos, esto eh, correspondería a los 80 años, y a partir de ahí recién empieza a, de, a declinar la cantidad de personas que llegan a los 90, inclusive 100 y por encima de los 100 años. ¿verdad? O sea, hoy día hay más personas que eh, pueden superar incluso los 60, 70 años y llegar a los 80 años es ahí recién donde empieza a ver la declinación estadística en lo que se refiere a la cronología. Bueno, el envejecimiento si, es algo, si bien es algo normal, todos vamos a envejecer y el, el envejecer está bien porque es parte de la vida, es parte del ciclo de vida, como también es parte del ciclo de vida ser jóvenes, ser adolescentes, ser niños. El envejecimiento es una etapa más nada más no es algo patológico, pero lo que acarrea, lo que hace, acompaña, sí, eso es suele ser patológico, ¿verdad? Pero la vejez no es algo, no es algo normal de por sí el estar viejo, o estar el estar anciano, por no hablar mal, ¿verdad? Eh, no es patológico, es simplemente un ciclo de vida, porque si hablamos que el envejecimiento es patológico, pues tendríamos que decir que la juventud también es patológica o que la, ni la niñez misma es patológica. Entonces la vejez no es algo malo, no es algo, no es sinónimo de enfermedad ni, es, ni de discapacidad, es algo normal, es algo fisiológico, que puede acarrear, acarrear, digo bien, por supuesto problemas en lo orgánico y puede generar enfermedades. Hasta yo le digo, ser anciano es alguna una gran bendición, una felicidad, porque si llegaste ahí es por algo, ¿verdad? El llegar a esa edad es realmente una bendición, vamos a decir así, y tiene mucho que ver con el cuidado de la vida, con el estilo de vida y también con los genes. ¿verdad? No se olviden que, y ahora justamente vamos a hablar de eso, que la genética tiene mucho que ver con el con el. con, el, con, el, con la cantidad de años que vive una persona. Hay personas que eh, se cuidan. Y mueren más rápido versus personas que tienen hábitos tabáquicos, y uno dice ¿y por qué? ¿verdad? Y por los genes. Aunque una persona que tiene eh, que, que se dedica a las drogas, o al tabaco, o al alcohol, tiene más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, pulmonares, eh, y de varios tipos, ¿verdad? Que una persona que tiene un estilo de vida saludable, ¿verdad? Eso es la es la tendencia. Pero puede haber algún caso. Excepcional en el cual una, una persona que tiene un, un, estilo, un estilo de vida sedentario, que no se cuida, ¿verdad? viva más tiempo que una persona que se dedicó a hacer actividad física o se cuida la alimentación y que falleció más rápido. ¿verdad? Es, esas excepciones existen y uno dice: ¿y por qué? Entonces, ¿quiere decir que cuidarse no, no sirve para nada? Claro que sirve. Lo que pasa es que están la, la cuestión genética y la cuestión genética, genética también tiene su incidencia en la cantidad de años que va a vivir una persona. Hay personas que tienen tendencia normal a vivir muchos años y hay personas que no. Eso tiene que ver en la genética y sobre todo en los cromosomas que ya vamos, vamos a explicar enseguida. Eh, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que también hay personas que envejecen más rápido y otras que envejecen más lentamente. Y eso también está incidido o tiene incidencia en ello la genética. Bueno. Entonces, para explicar cómo se da el envejecimiento tenemos que hablar de que hay dos teorías in, importantes y principales a raíz de la cual se van dividiendo otra vez en varias teorías secundarias. Tenemos dos grandes grupos de teorías que explican de por qué uno envejece. Tenemos las teorías estocásticas por un lado y las teorías no estocásticas por otro lado. ¿verdad? Las teorías estocásticas son básicamente... Eh, las no determinísticas y las teorías no estocásticas también se llaman determinísticas. Eh, dentro de las teorías estocásticas tenemos cuatro subteorías, o dentro de ese grupo tenemos cuatro teorías que se llaman teoría del error catastrófico, que vamos a ir explicando cada uno de ellos, teoría del entrecruzamiento, teoría del desgaste y teoría de los radicales libres. Y dentro de las teorías no estocásticas o deterministas o determinísticas, tenemos dos teorías que son eh, la teoría del marcapaso y la teoría genética. En total tenemos seis grandes teorías que explican el por qué uno envejece o cuáles son los factores que llevan al envejecimiento o por qué una, enveje una persona envejece más rápidamente, prematuramente. ¿O por qué una persona tarda más en envejecerse? O todo eso tiene su explicación, o sea, se trata al menos de explicar del por qué una persona envejece o envejece más rápido, ¿verdad? Ahora, hay que tener en cuenta que el envejecimiento no es, no tiene una sola causa, no tiene un solo factor predisponente, es una suma de factores. Yo no puedo decir, ah, yo envejezco por esto nomás. Ser, puede ser que por esto, por esto, por esto y por esto. Hay varios factores que pueden contribuir al, al envejecimiento. El envejecimiento, por lo tanto, es una suma de factores. Puede ser que una persona envejezca más por algo nada más, pero generalmente envejecemos por esa suma de factores. Y bueno, ahora vamos a ver cuáles son las sumas de factores. Vamos a explicar esa suma de factores. En primer lugar, ah, antes de explicar, quiero aclarar cuáles son la, los factores más importante de esos seis que estamos viendo ahora, cuatro estocásticas y dos no estocásticas, son seis en total. De esos seis, los factores más importantes eh, de las teorías estocásticas es la teoría de los radicales libres, que ya vamos a explicar enseguida. Y de entre las teorías no estocásticas, la más importante es, bueno, muchos ya se imaginarán, la teoría genética. Entonces, las teorías más importantes de las seis son la teoría de los radicales libres y la teoría genética, que son las que más inciden sobre el proceso del envejecimiento. Bueno, es momento de explicar un poco cada una de las seis teorías. La teoría del error catastrófico nos dice que a medida que la célula se va, eh, ustedes saben que la célula se divide. Cada célula tiene un periodo de división diferente. Hay células que se dividen más rápido, hay células que se dividen más lentamente, las células de la piel y las intestinales tienen un periodo de división cada siete días, se dividen cada siete días. Entonces, en cada división celular a veces hay errores. Es lo mismo que una computadora eh, tiene un error. Y cada vez que se reinicia, se va acumulando ese error. Eso a la, a, a la postre puede desencadenar que haya un daño de, del disco local, por ejemplo, ¿verdad? Según los informáticos, ¿verdad? Entonces, asimismo, si la célula no corrige esos errores, la célula va acumulando esos errores. ¿Cuál es la consecuencia de que se acumulen errores en cada división celular? Una uno de los de las consecuencias de esos errores acumulados es los son los tumores los tumores que se eh, que generan células mutantes que se van dividiendo aceleradamente y que van formando que otras células se vayan dividiendo más aceleradamente y que eso después formen tumores y bueno la consecuencia de serían los cánceres verdad la otra consecuencia del de, perdón de, de la división de los errores en las divisiones, digo bien, es el envejecimiento. Entonces, errores en cada división o errores en los ciclos celulares pueden ser uno de los causantes del envejecimiento. Otra teoría, otro factor que se cree que, lle que lleva al envejecimiento es la teoría del desgaste. Bueno, sencillo, el nombre lo indica todo. Que las células, a medida que se van dividiendo, se van desgastando. El hombre lo dice todo. Es lo mismo, ¿verdad? Una ropa. Yo me pongo una ropa, la ropa nueva, bueno, luz espléndida. Pero si yo lavo bastante esa ropa, me pongo bastante esa ropa, en algún momento dado se puede, se puede desteñir esa ropa. Ya no va a tener el mismo color que cuando era nuevo. Bueno, la célula también. A medida que pasa el tiempo, la célula, a medida que se va dividiendo, se va desgastando. La teoría del entrecruzamiento nos dice que los cromosomas en cada división celular eh, pueden intercambiar sus genes. Voy a tratar de explicar eso en forma gráfica. Supongamos que, aclaro que no soy buen dibujante, pero supongamos que esto sea un, un cromosoma, más o menos este aspecto tiene un cromosoma, y sabemos que los cromosomas vienen en pares. Los cromosomas pueden, eh, pueden intercambiar sus genes. Ustedes saben que los cromosomas tienen por dentro unos genes establecidos en sus brazos, en sus telómeros, ¿verdad? Acá tenemos el centrómero, estos serían los telómeros. Y a veces, muchas veces, eh, en ese proceso de intercambiar sus genes existen fallos. En la cual uno de los cromosomas tiene un gen de más del otro cromosoma. Supongamos acá tenemos A, B, C. Por citar nada más, eh, por poner nada más iniciales a unos genes, en uno de esos procesos de entrecruzamiento, uno de los genes, eh, perdón, uno de los cromosomas carece de un gen, o bien uno de los cromosomas. Eh, digamos que roba un gen de la, de, la, de la otra pareja. Entonces, ese proceso de entrecruzar genes puede desembocar que la célula envejezca más rápido. Entonces de ahí viene la, la, viene la, la teoría del entrecruzamiento que consiste en una mala, eh, un mal entrecruzamiento puede desembocar en que la célula envejezca más rápidamente. Y la teoría de los radicales libres, que de hecho es la teoría más aceptada del por qué uno envejece, consiste en que el oxígeno, que es un gas vital para poder vivir, nadie puede vivir sin oxígeno, a medida que va que uno va viviendo, va oxidando a la célula. El oxígeno oxida a las células. Es lo mismo que nosotros pongamos un hierro, un metal, ¿verdad? Una silla de metal, o cualquier hierro que tengamos, lo pongamos al aire libre. Eso con el tiempo se va a derrumbar por acción del oxígeno. Porque el oxígeno es un gas corrosivo. Eh, va, corro, va, va corrompiendo, corro, corriendo, el, corroyendo, vamos a decir así, el metal. Entonces eh, lo mismo ocurría, ocurriría en la célula. El, el, el gas oxígeno va desgastando y va oxidando a la célula. Por lo tanto, eso es lo que hace que la célula envejezca. Eh, entonces, por, por, por eso es que existen los famosos antioxidantes, que básicamente lo que hacen es detener la oxidación de la célula o disminuir la oxidación de la célula. Hay vitaminas que son bastante, vitamina C, la vitamina K, la vitamina E también, la vitamina A son vitaminas que tienen propiedades antioxidantes y por eso muchas personas consumen los antioxidantes, ¿verdad?, eh, para tratar de, de enlentecer el envejecimiento, ¿verdad? Ahora, no todos son los antioxidantes. Si yo puedo tomar antioxidante, igual puedo envejecer. No es, no es que yo voy a tomar antioxidante y no voy a ser nunca viejo, no voy, a, no voy a llegar a la ancianía, igual puedo envejecer. Y no solamente igual, puedo tener un envejecimiento acelerado. Porque recuerden que hay seis factores, no es el único. Hay seis factores que pueden desembocar en un envejecimiento. Otra cosa más. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Si tenemos que respirar, ¿cómo vamos a hacer para no envejecer? Y no hay, no hay, no hay razón para detener el envejecimiento. El envejecimiento no se debe detener. Se debe tratar de enlentecer, pero es algo que es inevitable es, y es irreversible. ¿verdad? Por más antioxidante que yo tome, igual voy a envejecer. Porque además hay otros factores que desencadenan, desencadenan, digo bien, en el envejecimiento. Las teorías no estocásticas. Nos habla una teoría llamada del marcapaso en la cual eh, nos dice que nosotros tenemos un reloj biológico dentro del cuerpo que va, va controlando nuestro ciclo celular y que ese reloj biológico se puede alterar debido a la alteración de dos sistemas. Uno es el sistema inmunológico y otro es eh, otro es el, el sistema endocrino. El sistema endocrino inmunitario, es decir. Una falla en el sistema endocrino, es decir, con las hormonas, o una falla en las defensas en el sistema inmunitario, puede desembocar en, en que este reloj biológico se vaya acelerando y produzca un marcado envejecimiento o un envejecimiento más rápido. En eso nos habla la teoría del marcapasos, también llamado teoría del reloj biológico. De hecho, en el lóbulo temporal existe un, existen unas células. Por eso que se llama temporal, ¿verdad? Existen unas células que se encargan de regular el reloj biológico. Y la teoría genética es la más también según, eh, segundo después de, la, de, la, de, la, de los radicales libres es la teoría también muy aceptada en la cual nos habla de que existen genes que aumentan o disminuyen los telómeros y por lo tanto aumentan el envejecimiento prematuro. Por eso es que hay personas que viven más tiempo o hay personas que envejecen más rápido y tiene que ver sencillamente con el tamaño de los telómeros. Hay personas que tienen, eh, digamos, eh, telómeros largos y por lo tanto son personas que tienden a envejecer y a, a, envejecer y a, a tener mucha vida, a tener, a tener longevidad, y bien, ¿verdad? Hay personas que envejecen más rápido. Personas que envejecen más rápido porque tienen los telómeros más cortos. El papel del telómero es sencillamente alargar el envejecimiento. Y cuanto más cortos los telómeros, más rápido una persona va a envejecer. ¿Por, por qué una persona puede envejecer eh, más rápidamente? Por acción. De ciertos genes y por acción también de una enzima llamada telomerasa, que la función de la telomerasa justamente es cortar los telómeros. Esa es la importancia de la teoría genética. Acá lo que estamos viendo es una célula y vemos que pueden haber daños externos, inclusive daños a la membrana y daños de los radicales libres que pueden hacer que una célula envejezca más rápido y se acelere el ciclo celular. ¿La consecuencia de esto cuál es? el envejecimiento o bien lo más temido que son los tumores, la neoplasia, es decir, los diversos tipos de cánceres. Los radicales libres, por supuesto, son sustancias que pueden hacer que una célula se oxide y se, in se incremente el proceso de envejecimiento. Recordemos que hay muchas sustancias que producen radicales libres, sobre todo las sustancias eh, que tienen... Oxidantes como los condimentos, los colorantes y también los factores externos como la radiación y también la luz solar, también que eh, genera una mayor oxidación celular. Como dijimos, no hay una sola causa, hay muchos factores y muchas causas del envejecimiento. Y el envejecimiento básicamente es una consecuencia multifactorial o multicausal. Hay muchos genes también, como ya dijimos, que pueden llevar a. Eh, influir sobre la longevidad. Y hablamos de esto eh, de las dos teorías. Y dentro de las teorías genéticas, dentro de las teorías genéticas, hay otra vez tres subteorías. Hay tres tipos de teorías genéticas nuevamente. Se llaman teorías de la regulación génica de la diferenciación terminal y de la inestabilidad genómica vamos a explicar rápidamente estos tres genes eh, perdón estos tres tipos de teoría genética la regulación genética básicamente nos habla que existen unos genes que básicamente intervienen en el desarrollo y en la reproducción y que también el envejecimiento depende mucho de la eh, inmunidad es, es decir esta es una es una teoría genética que tiene mucho que ver también o sea que es muy parecida a la del reloj biológico, la del reloj biológico también ahí había una eh, un factor que era el sistema inmune que influía sobre la, la sobre el envejecimiento. Eh, la teoría de la diferenciación terminal nos habla de que existen varias eh, varias modificaciones en el proceso de la expresión de los genes y que básicamente eso tiene que ver mucho con el metabolismo de esa persona. O sea que el metabolismo tiene mucho que ver con el envejecimiento. Las personas que tienen un metabolismo acelerado probablemente van a tener un envejecimiento más rápido. Y las personas que tienen un metabolismo más lento también, por supuesto, van a, tener, van a tardar más en, en envejecer. Y la teoría de la inestabilidad del genoma, básicamente, eh, nos habla de que problemas o fallos... Con la replicación del ADN puede desembocar en una, una aceleración del envejecimiento. Personas que tengan mutaciones en el ADN probablemente van a envejecer más rápido. Porque recordemos que el, el ADN después va a formar el ARN. Y el ADN pues se transcribe en, AD, en ARN y el ARN después se traduce en proteínas. Entonces, por lo tanto, un fa, fallo en el ADN... Va a desembocar un fallo en el ARN y, por consiguiente, va a desembocar un fallo en la producción y síntesis de proteínas. Acá tenemos una, una página donde se puede buscar también, hay un manual sobre geriatría, es muy importante, sobre el enfoque que le dan lo biológico. La esperanza de día hoy día es desde 75-80 años a nivel global y hay varias alteraciones que vamos a verlo. Eh, en los diferentes tipos de órganos. Fisiología, por supuesto. Hay muchos factores que llevan al, al envejecimiento y que incrementan el, el envejecimiento. Algunos factores ambientales, como el tabaco, el alcohol también. Y ya dijimos la luz solar, que generalmente oxida a las células. Y también enfermedades que pueden incrementar, incrementar más aún la vejez. Enfermedades, por ejemplo, como las enfermedades de base, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, es decir, los factores. Eh, las enfermedades que se deben al, al colesterol, a los triglicéridos, al aumento de ellos. La mayoría de, de los órganos sufren algún tipo de declinación o disminución de la, de la reserva funcional de cada órgano. También eh, disminuye la capacidad de regulación del equilibrio interno, es decir, la homeostasis en todos los órganos. Y la persona está más vulnerable o está más expuesta a... Plus, a tener eh, cirugías, hay fracturas generalmente que se dan por la caída de, del, del anciano, eh, tiene más enfermedades, por lo tanto necesita más, más fármacos, más medicaciones, y también, por supuesto, hay más, eh, más riesgo de desarrollar eh, infecciones, ¿verdad? Porque hay una, un, una disminución en el sistema inmunitario. La piel, en primer lugar, tenemos que saber que la piel... Al tener menos cantidad de agua, porque el anciano es una persona eh, que tiene una disminución de la cantidad de agua corporal, se arruga la piel porque, bueno, el agua es el que se encarga de darle mayor laxitud y mayor turgencia a la piel. Entonces, por eso es que la piel está seca, arrugada. Las uñas también se pueden romper con facilidad porque son quebradizas, son más gruesas. Y bueno, disminuye la cantidad de melanina a nivel del pelo. Por eso es que se... Eh, se originan las canas y también disminuye la cantidad de pelo también por supuesto en todas las áreas pilosas, pueden aparecer varias enfermedades, se borrea por ejemplo, infecciones en la piel eh, micosis enfermedades por hongos ahí vemos la diferencia que ocurren a nivel de la piel disminuye también la piel, el espesor de la piel la piel se vuelve un poco más delgada inclusive se pueden ver las venitas los capilares porque la, la piel se vuelve más transparente, disminuye la turgencia de la piel, eso se debe a que disminuye la, la cantidad de colágeno y la degeneración de este colágeno, inclusive se pueden ver más las famosas arañas vasculares, eso eh, se debe a que hay mayor fragilidad vascular, un anciano, por ejemplo, se golpea y ya, ya se generan moretones, eh, eso se debe a la, fragil, a la disminución de la fragilidad capilar. Inclusive se puede, eh, puede haber también alteraciones en las glándulas sudoríparas. Hay menos cantidad, el, el anciano suda menos, hay menos cantidad de sudor y también el anciano tiene menos grasa, menos producción de sebo. Es eh, si decir, es más, es menos eh, sebácea su, su producción. Tiene menos, menos sebo, menos grasa en la piel. También <coughs> los capilares tardan más en llenarse, por eso se debe a la hipovascularización de los lechos ungueales Y, por supuesto, dijimos la producción de melanina, que eso es lo que desencadena en la piel canosa. Se ve claramente la, la, la diferencia que hay entre la persona joven y la persona mayor en lo que se refiere a eh, el contexto, la contextura de la piel. Hay una disminución de estatura pero no, no es que la persona disminuye eh, básicamente de, de altura, disminuye de estatura, es decir, la persona anciana no es que disminuye la cantidad de, de cartila o de hueso, sino que se encorva, se encorva y eso hace que vaya disminuyendo de estatura, no de altura realmente, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que el anciano va perdiendo cap capacidad muscular, disminuye la, capa la, la cantidad de masa magra, en contrapartida aumenta la cantidad de grasa, porque hay menos agua, entonces hay menos músculo, pero si sí aumenta la cantidad de grasa, la cantidad de tejido adiposo, eso hace que el anciano tenga, tenga menos fuerza y los músculos estén atrofiados y por consiguiente, al tener menos cantidad de músculo, también van a tener menor rendimiento, menor velocidad y tam, también van a tener un menor, eh, menor rendimiento en actividades físicas. Por supuesto también Van a tener una disminución de la masa ósea, una, una disminución en la calcificación, por supuesto. Y eso va a hacer que la persona este, pueda tener enfermedades como la osteosporosis, por ejemplo, o la artrosis, en la cual hay una disminución no solamente del cartílago articular, sino también de la osificación ósea. Ahí está, lo que estábamos hablando. Pueden aparecer enfermedades como la artrosis en diferentes lugares del cuerpo. Y también pueden aparecer. Enfermedades como la osteoporosis, en la cual hay una disminución del cartílago articular. Y eso puede llevar a múltiples fracturas. En la disminución, eh, en la función cardiovascular, hay también una disminución de, de la contracción cardíaca. Las arterias se vuelven más duras, se pueden distender menos. Eso se debe a que eh, se van cerrando con el tiempo debido a. Al depósito de, de colágeno y también al depósito de grasa. Y bueno, eh, eso hace que aumente la presión arterial. El anciano muchas veces tiene presión alta debido a que justamente tiene acúmulo de grasa que va cerrando y va haciendo que eh, sea más, más, más rígida la arteria. Y por supuesto, hay mayor riesgo de hipertensión arterial, sobre todo debido al aumento de la presión sistólica antes que la diastólica. Hay una mayor presión diferencial es decir la diastólica no aumenta demasiado la que aumenta más es la sistólica y e inclusive los ancianos pueden tener problemas con la presión postural también es decir eh, muchas personas tienen una presión normal sentadas o acostadas y al pararse disminuye totalmente la presión arterial a eso se le llama hipotensión postural o bien después de comer ocurre lo mismo eso se dé eso eso debido al fallo de, eh, del sistema autónomo. Hay que tener en cuenta eh, que en el anciano se da algo muy particular. El, el, el volumen cardíaco, si la frecuencia cardíaca, se puede mantener normal durante los esfuerzos. ¿Por qué sea eso? Porque no hay una respuesta adecuada, vamos a decir así, de, eh, de, del corazón, ¿verdad? Del corazón reacciona menos, digamos, que en una persona joven a los esfuerzos. La función respiratoria también está disminuida, es decir, disminuye la cantidad de, de oxígeno, se consume más oxígeno, también los pulmones no tienen esa capacidad de, de dinámica, de, de elasticidad, tardan más, en re, tardan más en retraerse y por supuesto también cuesta más respirar, aumenta el trabajo respiratorio. Disminuye la cantidad de alveolos, también eso es muy importante mencionar, y por supuesto también disminuye la presión de oxígeno. Eh, la cantidad de oxígeno que ingresa a los pulmones es menor en cada, en cada tiempo respiratorio. También si hacemos una espirometría a un anciano, vamos a ver que la capacidad vital va a disminuir. Y lo que va a aumentar es esto, la capacidad funcional, porque la capacidad funcional depende más bien del volumen residual que se encuentra en el espacio muerto fisiológico. La función, la función neurológica, por supuesto, también disminuye, hay menos reflejos, eh, tarda más una persona anciana en, en reaccionar y, por supuesto, también aparecen alteraciones en la función cognitiva, cuesta más acordarse al anciano de ciertos eventos y pueden aparecer enfermedades como, como por ejemplo, el Alzheimer. Hay trastorno a la memoria. Sobre todo, no tanto en lo de largo plazo, sino lo, lo de corto plazo. Bueno, eh, hay problemas, hay, pueden haber problemas intelectuales, problemas cognitivos, pueden aparecer enfermedades como el Parkinson, por ejemplo, que tiene que ver mucho con los neurotransmisores. Problemas para conciliar el sueño, el anciano duerme menos, eso se debe a trastornos en, en ciertos neurotransmisores como la serotonina y también pueden haber depósitos de lipofusina. La lipofusina también interviene sobre los trastornos de la memoria. Por supuesto puede haber disminución de la visión, trastorno en la agudeza visual, sobre todo en la, en la visión cercana, pueden aparecer trastornos de cansancio, se llama presbicia eso, y pueden aparecer otros, otras enfermedades como la, en la catarata, que básicamente se debe a que hay un aumento de la opacidad del cristalino. La, en la audición puede haber pérdida parcial o total de la, de la, del, sen, del sentido de la audición, es decir, hipoacusia, o puede ser debido sencillamente al envejecimiento, entonces se llama presbiacusia. No solamente eh, uno escucha menos, sino que se discrimina más, es decir, se, se discrimina de peor forma los ruidos. Muchas veces también tiene que ver eso a el aumento del, de la cera que hay en el conducto auditivo externo. Hay también disminución en el sentido del gusto y del olfato. Pueden haber eh, muchas más infecciones debido a la declinación del sistema inmunitario de todo tipo, sobre todo a nivel urinario. También pueden haber neumonías, infecciones urinarias y heridas que tardan más en cicatrizar. Por supuesto, personas que son internadas muchas veces eh, contraen lo que se llaman las infecciones. Eh, intrahospitalarias o no Entonces es debido sobre todo a que hay alteraciones en los linfocitos T, sobre todo la Helper, la CD4. Ya dijimos esto, pueden aparecer diversos tipos de enfermedades, sobre todo respiratorias, eh, urinarias y algo muy importante, el anciano muchas veces al estar infectado, al tener alguna infección, no da síntomas o da pocos síntomas porque... Eh, está disminuido la, cantidad, la, la capacidad de reacción ante las infecciones. Por eso es que el anciano casi no tiene fiebre, nunca tiene fiebre y cuesta más, digamos, diagnosticar una infección en un anciano o la persona cree que el anciano ya se curó de su infección porque no hay fiebre ni tampoco hay leucocitosis, no, no hay aumento de los glóbulos blancos. La función gastrointestinal también está disminuida, hay atrofia en los intestinos. Hay sequedad de la boca, de hecho que el anciano tiene menos cantidad de agua, hay sequedad de la boca. Y eh, pueden aparecer también otras enfermedades como la presencia de divertículos a nivel del, de los intestinos, a nivel del colon. El anciano puede tener, menos, eh, puede tener más dificultad al defecar, es decir, puede ser más estreñida. Puede ac acompañarse esto de la, de la falta de absorción de vitamina B12. A nivel intestinal, eso se llama anemia perniciosa, y también puede haber menos absorción en ciertos nutrientes, en ciertos iones, como por ejemplo el fósforo y el calcio. Y a nivel renal también puede haber disminución de la función renal. Va a haber eh, menos absorción y menos eh, secreción en los túbulos renales. Disminuye la cantidad de los y también disminuye la cantidad del flujo. Eh, de sangre que llega a los, a los riñones. Eh, el flujo sanguíneo renal generalmente, generalmente suele ser 1.200 o 1.100 por minuto. Imagínate tener en los ancianos cercanos a los 80 años, nada más es el un cuarto, el 25% de lo, no, de lo normal. Nada más que 300 ml por minuto llega de sangre a los riñones. Por lo tanto, va a disminuir la, la filtración y por lo tanto va a orinar menos el anciano. Eh, se puede considerar entonces que el anciano es, tiene riesgo de desarrollar insuficiencia renal. Al, al tener insuficiencia renal, también, por supuesto, va a disminuir la cantidad de, de sodio en sangre, va, va a tener problemas para absorber el sodio, va a tener hiponatremia y, por supuesto, ya dijimos que el anciano es una persona de, eh, des, deshidratada. Va a tener más sed también el anciano. Eh, si va a tener hiponatremia, con el potasio va a ocurrir lo contrario, aunque también puede ocurrir hipo, hipopotasemia. Pues el anciano puede tener aumento de potasio también debido a la disminución que hay del eh, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eh, al disminuir la renina y la angiotensina y la aldosterona también va a hacer que se pierda, eh, perdón, que se pierda más sodio y que aumente más la cantidad de potasio pero también el anciano, como usa diuréticos muchas veces, puede hacer que se pierda este potasio logrando lo, lo inverso, ¿verdad? la hipopotasemia. Y para ir terminando, tenemos que ir eh, describiendo que hay, puede haber también disminución en la función genitourinaria, sobre todo lo más frecuente que es la incontinencia urinaria, y también lo más temido que es la hipertrofia prostática, ¿por qué? Porque esto puede llevar después a... Tumores prostáticos eh, generando el, el cáncer de próstata. Y también el anciano, eh, digamos, retiene menos la orina. ¿verdad? Eso es lo que desencadena después en la incontinencia urinaria. Eh, Acabemos lo mismo. Eh, a nivel urinario también disminuye la, la capacidad de creatinina, el aclaramiento de creatinina. Esto es lo que lleva después a, eh, digamos, al. A la, a la acumulación de residuos y por consiguiente a la insuficiencia renal. Esto sería un resumen de todos los cambios que ocurren a nivel orgánico, de que estuvimos hablando ya, ya recientemente. Y bueno, esto sería también un resumen de todo lo que ya dijimos. El anciano puede tener problemas fracturas debido a caídas, eh, puede sentir menos problemas de sensibilidad. Eh, ya hablamos de la incontinencia urinaria. Muchas veces por los problemas de jubilación o la pérdida de seres queridos, los cónyuges pueden estar deprimidos y por los trastornos eh, neurológicos pueden inclusive llegar a la demencia o al delirio. Las personas ancianas no pierden totalmente su, su capacidad funcional, solamente que les cuesta un poco más realizar esas funciones que antes lo hacían de forma más sencilla. Y bueno, eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Esperemos que haya sido del agrado a de ustedes y que hayan podido aprender bastante. Siempre le pido que le puedan dar me gusta a los videos y eh, que puedan suscribirse a mi canal de YouTube. Y bueno, le agradezco por este espacio. Esperemos que haya sido de utilidad lo que he compartido con ustedes. Y bueno, eh, nada más que eso. Eh, Muchas gracias a todos por, por haber visto esta presentación.